A ver, vamos a ver si es cierto. Yo solamente espero que esto no me pase igual que ayer, porque eso me daría muchísimo, muchísimo coraje. Vamos a esperar, a esperar, vamos a ver. No sé qué es lo que esté pasando. Pero igual, a ver. Te amo, güey. Ya le había dicho que iba a ser directo, dos espectadores hasta el momento. Sí, está bien, pero creo que algo anda mal, algo anda mal. Yo sé y estoy casi 100% seguro que algo anda mal con el directo. Y no sé qué es todavía, pero solamente me queda esperar, ¿verdad? A ver si es cierto. Vamos a ver, seis espectadores, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Bueno, es que más que nada es como quería probar, porque ya ven que el día de ayer estuve haciendo un directo y me decía, no, es que hay como tres personas viendo y había como 26 likes y entonces era como de, ¿qué está pasando con YouTube, verdad? Pero creo que ya está, bueno, ya se solucionó ese problemilla que había. Quiero creer y creo que estoy recibiendo una llamada. Permítanme, regreso en un minutito. Un minuto, chicos, no se me desesperen, ¿vale? Ya todo a la normalidad otra vez, chicos, eso sí. Bueno, déjame saludar a la gente. Pues primerito en llegar, Fetsy King, ¿qué onda, hermano? El Pato, Joel Forever, el Henry, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sergio Sánchez, Sergio ASM Sánchez, Joel, Christopher. Dice, salúdame, Sergio, saluditos, hermano, ya sabes. Maninu, Mainus, 24, saludos. ¡Salúdame! ¿Qué onda? Saludos a toda la gente. Facundo, hola bro, ¿qué onda, hermanito? Renlo, les dice, bro, lo siento, pero me voy a estudiar, no podré estar algo. Estar, dejo mi link, crack. Sale, está bien. Muchísimas gracias, Renlo. A estudiar, a echarle chingados, que primero lo que deja y después lo que pendeja, vatos. Así es la cosa. Mainu, saluda, saludos por favor, soy tu fan, vamos, saludos. Saludos, Mainus 24, ya. Aldair, hola. Dice Paulo Sánchez, dice, salúdame, saludos. Aldair, saludos, saludos. Luis JP, ¿qué onda? Saludos, salúdame, dice Víctor Ángel, saludos. Salúdame, por favor, ya te saludé, Aldair. Mario Figueroa, saludos. Hace el torneo, ahorita lo hago, déjenme mandar saludos. Tengo examen de inglés, deséenme suerte. Se dice éxito. Porque si te digo suerte, la suerte se le desea a los perdedores. ¿Ok? Y el éxito se le desea a la gente que se prepara. Y me imagino tú te estás preparando para tu examen, entonces te puedo decir éxito. Descarga Duolingo. Duolingo es la ley. Ay, bueno. Carlos, salúdame. Saludos, Carlos Polio. Clash con Moisés Sagredo. Saludos, Moisés. Como le estaba diciendo, bueno, pues había muchos problemas el día de ayer con lo que fue el directo. No sé por qué, pero bueno, yo creo que ya se solucionó y eso me da muchísima, muchísima felicidad. Va a haber torneo, como siempre va a haber torneo, ya saben, aquí no es un directo si no hay un torneo. La otra vez, de hecho, me dio muchísima risa el hecho de que éramos, o sea, hice tres torneos y los tres prácticamente estaban llenos. No los hice yo, también me ayudaron. Soy nuevo, salúdame, dice Iván. Ivanchi, 1, 2, 3, saludos, hermano. Bueno, les menciono desde ahorita. En la descripción está el link de mi Facebook, de mi Twitter. La gente que quiera participar en el sorteo de la tarjeta de $10 necesitan estarme siguiendo en Twitter. Todo lo hago vía Twitter, ¿ok? Por mi Facebook, a lo mejor es para que puedan espectar mientras juego. De repente me pongo a jugar con algunos. No con todos, eso sí lo digo desde ahorita. Me mandan muchas solicitudes cuando me conecto a Facebook y mi celular se empieza a volver loco, de verdad. No es como que sea algo normal de que, bueno, creo yo que alguien, bueno, a lo mejor a algunos otros YouTubers sí, pero
Yo tengo 220 o algo así personas que se conectan a Facebook, a su Clash Royale, entonces imagínense. Participo, güey, dice Santi, no necesitas poner participo, ya lo había mencionado, ya llegué de nuevo, dice. Y el torneo luego, permítame, Michael, hola, llegué, ¿me saludas? Claro que sí, Michael. Vamos a quitar esos de aquí. Y a ver, déjenme ver. Ayer justamente no pude felicitar a los chicos del clan por haber ganado en, pues, en el torneo que está organizando Ricky, que la verdad fue algo, me sorprendieron muchísimo. Ganaron las 5 partidas, no perdieron ni una. No dejaron jugar a Etsy King, que salió completamente enojado. Pero no pasa nada, de verdad yo creo que eso es, da un poco de ventaja hacia nuestro clan, porque no han visto a los 3 jugadores, y Etsy King es uno de los más fuertes. Entonces solamente me queda decir que felicidades. Uy, uy, hay una, se viene una legendaria, ¿eh? Se viene una legendaria en este cofre de oro, que imagínense ahí, un cofrecito de oro con una legendaria que no, no va a haber. 9, 9, 18, 13, no, ni, o sea, ni una especial. 4 megasbirros, que están bastante bien. Les quería mencionar también, esta cuenta, fíjense, ya tengo el tronco aquí. Me salió el tronco en la oferta de... Uy, 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 me están regalando aquí. Voy a comprar esto, obviamente. Dos mosqueteritas aquí y un globito, porque el globo nunca cae mal, y más cuando lo quiero subir al nivel 5, ¿verdad? Entonces... A ver, vamos a ver, creo que sí, está muy bien. Con un solo globillo que compre está bastante bien, porque la próxima me va a salir en 8000, subirlo de nivel. Vean, ya tengo aquí para mi, poner mi, ¿cómo se llama? Mi mazo, el mazo, este es el mazo. Yo digo que este es el mazo ideal para todo, para subir de arena, todo. Aquí está lo del el torneo anterior, Mario quedó en primer lugar, Anthony quedó en segundo lugar, Mario que barrió con todos al parecer. Y bueno, vamos a estar esperando aquí el clan. Pues ya van uno de 10. Ahí ya estaban a punto de hacer el segundo. Aquí están jugando. Pero vamos a hacer el torneo, que eso es lo importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren ustedes? Porque ayer se los quería de ver. El hecho de que pues hice el directo y me salió mal, no sé debido a qué, pero pues pasa, así pasa, ¿no? Entonces vamos a poner aquí. Otro torneito, sí, vamos a establecer contraseña. La contraseña es la misma de siempre. Ya, yo no, no me gusta batallar, digamos así. Vamos a crearlo de 100. Y pues por fin ya tengo, ¿cómo decirlo? Gemas. Vamos a unirnos a... Fíjense, me quería unir ahí a una partida, pero ya no me alcancé a unir. Y no sé qué pedir, de verdad, no sé qué pedir porque necesito, a ver, necesito subir. Mínimo mi golem lo necesito subir al nivel 6, ese sí lo necesito al nivel 6 para que la explosión haga más daño. Eso me ayuda bastante cuando juego contra esbirros y como cosas así, me ayuda bastante. Ok, a ver, voy a volver a leer. Nightmare, ¿cuál es la contraseña? La contraseña es Clash 7, es la misma de siempre. Y vean, ahí está, la contraseña es Clash 7, me voy a unir aquí, pero no tengo que usar este mazo, tengo que usar mi mazo para... Ese es el mazo, ¿eh? A ver, creo que es este. Es este. O es más, voy a usar un mazo de los de aquí. Mazo con globo. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a unirnos a Antrax, que está por aquí. Y ahorita voy a seguir leyendo sus comentarios, chicos, ¿vale? ¿Cuál es el sorteo? El sorteo es una tarjeta de $10. Que ya lo saben la mayoría de la gente que digamos, tiene tiempo aquí en el canal. Creo que le voy a tirar un bolazo de fuego a eso porque nos va a estar molestando bastante. Vamos a poner esto para ir cubriendo a chispitas. Que me está dando muchísimo lag, que ustedes ya lo ven. Pero no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver. Que se te quite. Y ese chispita se murió. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso va a llegar mínimo bastante tocado. Vamos a pegar todo eso. Y creo que no nos va a hacer daño, ¿eh? A ver, si quieres soltar el globo, vente por este lado. Ey, 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 ¿a dónde van? ¿A dónde van? Mira, vamos a dejar esto por aquí. Que defienda la lápida, obviamente eso, y ya que se vaya por el otro lado. Muy bien, muy bien. Vamos a poner estas aquí. Me está dando lag, pero aunque no lo crean, no es tan malo el lag de repente en el
uno contra uno porque me ayuda, no me ayuda en lo absoluto, porque también necesito soltar cartas rápido y eso no me ayuda en lo absoluto. Vean, como ahí me encantaría haber tenido, van a usar algo aéreo, uy, 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 muy, pero muy mal de su parte, jugó súper mal. Creo que voy a poner eso ahí. Y una triple mosquetera que se muere. Uy, no, 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 no. Casi, casi, casi. Estuvimos cerca, estuvimos cerca. Pero no nos han tocado las torres. Eso es algo bastante bueno. Creo que para nosotros. Uy, y una rabia que fallaron. No sé por qué la tiraron ahí. Vamos a poner esto aquí. Y creo que no fue la mejor decisión. Y pues yo solamente espero tener el zap rápido. Eso es, bastante bien. Muy, pero muy bien, muy bien. Creo que eso no necesita defenderse. Y creo que esto va a ser partida para nosotros. No me esperaba que fuera tan fácil. Creo que ya podemos pegarle la torre del rey. Entonces no pasa absolutamente nada. No pasa nada, no nos están tocando las torres, eso me está agradando bastante, aunque no lo crean. Vamos a poner aquí un zap para llevarnos esas mosqueterillas que están por ahí. Ey, 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 tranquilos, 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 tranquilos. Vamos a ver, ya esta partida es de nosotros, ya nadie nos la quita. Los chispitas creo que no nos ayudaron mucho, así que digamos, vamos a ponerle algo que es de qué preocuparse. Pero porque no lo estábamos tanqueando, o sea, de verdad no, no hicimos mucho por irlo ayudando, apoyando. Soy crack, dice Mario Figueroa. ¿cómo se llama el torneo y la contraseña? La contraseña es Clash 7. Dice, ¿qué usas para el directo? Uso YouTube Gaming, que solamente me ha fallado una vez y fue el día de ayer, pero no sé por qué. Y ahorita está funcionando bastante, bastante bien. Hay 27 personas viendo el directo, está muy, muy bien. A ver, Antrax, déjame decirle. Antrax, estoy en directo. En directo, bro. Y bueno, pues ya Polictor aquí mandando un mensaje, me imagino está en el directo también. No, no lo alcancé a leer. Oscar dice, hola, llegó el primer moderador. Jacobi Tecla 7, soy el 13 en el torneo. Ve mi mazo, porfa. Jacob Porfis, vamos a ver a Polictor. Vamos a ver que es un suscriptor prácticamente nuevo. No tiene mucho que se unió y está aquí en el clan. Y bueno, pues vamos a jugar con él una partidita. Él está usando el mazo. Creo que está usando mi mazo, ¿eh? Está usando mi mazo. Y eso, vamos. Bueno, eso está bastante bien. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer para ayudarle. Yo creo que con ese globo y este gigante vamos a hacer muchos estragos, ¿eh? Vamos a poner esto aquí. Para ir saliendo, ¿eh? Uy, un doble globo. ¿Cómo se vería un doble globo? Bastante bien, pero no puedo lanzar el doble globo tan rápido. Al menos por ahora. Uy, 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 que no lo maten, que no lo maten, que no lo maten, que no lo maten. La bola de fuego, la bola de fuego. Ay, 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 ay. Ese globo va a llegar, ese globo va a llegar, ese globo va a llegar, va a llegar, va a llegar, llega, llega, ya. Eso. Ay. Uy, buena bola de fuego. No, 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 no. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Eso es bien, 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 bien jugado, bien jugado. Jugó bastante bien, creo que. Uy, el lag, el lag, el lag. Rápido, rápido. Malditas. Y creo que no le pude ayudar ahí mucho, pero de todas formas, creo que me hubiera quedado con la bola de fuego, no hubiera lanzado mi globo y hubiéramos defendido ese globo con el gigante, hubiera sido bastante suficiente para tirarle la torre, ¿eh? Vamos a ver, aquí esto no se necesita mucha ciencia para. Vamos a poner esto aquí. ¡Ey, el zap, maldita sea! No, no puede ser. Ah, ya tenía como 2 días que había soltado el maldito zap y no me dejó. Eso no, no es. Eso no es sabrosina, diría John Cena. Pero no, pues es lo que hay. Tenemos lag, no pasa nada. Ah, maldito. Bueno, te voy a poner esto aquí para que te alivianes. Te voy a poner esto aquí de este otro lado. No, 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 no. Fue. Creo que un pésimo globo ahí. No, no, no. ¡Ey! No puedo creer. O sea, ¿tiene wifi esa cosa o qué es lo que es? Pasa con eso, no me lo creo, de verdad. No me creo eso. Bien defendido, vamos a apoyar un poquito a eso. No, 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 hermanito. Si crees que vas a ir por nuestras tres coronas, eso creo que no le va a llegar a pegar.
Ah, no, sí le llegó a la princesa, pero vamos a hacer nosotros un ataque. Y creo que está lanzando muy rápido eso. Bien jugados esa. Oh, bien, 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 bien. Vean eso que va a caer, ¿eh? Es que él está lanzando muy apresurado los globos. Y creo que eso no nos está ayudando en lo absoluto. Vamos a tratar de distraer las torres. Y no, 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 una torre le está pegando. Pero, a ver, ese globo tiene que llegar, ¿eh? Ese globo tiene que llegar y sí, sí, sí llegó. No, no, no puedo creer. No, no se están soltando mis tropas. O sea, no, no, no puedo creer. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. No me creo eso. Necesito la lápida ahí. No puedo creer. Esta partida no la vamos a perder, ¿eh? Esta partida no la perdemos. Lo de verdad, ellos no son buenos jugadores como para que nosotros nos tengamos que preocupar por perder una partida de esa manera. 8, 9. No, 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 no. Ey, calma. No, es que te estás adelantando demasiado, Polictor, de verdad, a la hora de atacar. Y no estás dejando hacer la estrategia. Ni siquiera sabes de que si yo tengo, en qué momento voy a soltar la bola de fuego ahí. Bien jugado ahí. A ver, está adelantándose mucho. Vamos a soltar el globo, ahora sí. Y vamos a soltar esto por este lado. Tenemos ahí la ventaja. No, no, no. No, no pasa nada, lo tenemos a una bola de fuego con un zap, que eso está bastante bien. Vamos a poner esto acá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, 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 el tronco era del otro lado, vamos a ver. No, el zap era de este lado, compadre. Bien jugado, la explosión del golem iba a destruirlo, Discúlpenme por no estar leyendo los comentarios. Y bueno, vamos a ver, al momento 29 personas, torneo Jacobite, la contraseña dice que empieza el torneo. Va a iniciar cuando se llene, entonces déjenme ver un minutito. 20 personas, ahí Ricardo. Vamos, dice, Jacob, ¿me puedes unir al clan? Tengo 2400 y tantito, también soy muy donador y activo. Te puedes unir a este clan sin problemas. Please, sí. No puedo. Es que tengo que estar acá atento en el directo, de verdad. Si me pongo a jugar, está muy, muy difícil. Ya entré al torneo. Bueno, vamos a ver. A ver. Sorry. Terminando. Jugamos. ¿Va? Voy a estar aquí en el torneo y todo eso aquí. A ver, necesito estar viendo aquí primeramente, yo creo que va atendiendo un poquito más el torneo. Vamos a ver aquí que el primero fue Antrax en unirse, lleva un mazo con chispitas, que fue el que utilizó hace rato. Qué nombres tan extraños. Lleva un mazo con mago eléctrico, fíjense que mago eléctrico, mago de hielo. Creo que le falta una win condition directa, a menos que quiera tirar todo a cohetazos. Gaviro, 4400 copas, este es un muy buen jugador al parecer. Lleva un mazo de Lavalun, pero con la variedad pues de que en este momento lleva el dragón infernal, pero lo lleva al 2, eso está bastante bien. ¿Qué pasa si te dono 10 pesos? Me vuelvo loco. Chamo Gamer, bueno, pues lo agradecería muchísimo, de verdad. O sea, no es necesario, yo lo veo así, pero... No, no pasa nada. Polictor, vamos a ver a Polictor. Tienen un mazo con cementerio, están muy buenos, muy OP. Etsy King, que lleva 3000. Oye, eres Illuminati, Etsy King. Vean, vean eso. Tiene 3666. Eres un maldito Illuminati. Aunque lleva ese mazo extraño. Me imagino lo usa solamente para los... es igual, como yo igual. Uso nada más el mazo de triple mosquetera para jugar en el clan de batallas. Batallas de clan, perdón. Dice, ya había quedado primero en un torneo tuyo, dice Mario Figueroa. Ok, bueno, sí, me imagino. Se ve que eres bastante buen jugador. Jacob ya venía, estaba en la escuela, please. Hola, Jacob, me saludas, por favor. Ryan, saludos, saludos. Factions, ¿qué onda? Simisan08, ¿cuál es la
La contra del torneo es la misma de siempre, Simisam. ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí, Factions. La contraseña es Clash 7 por si gustan unirse o invitar a alguna otra persona aquí al directo. También se vale compartir, que eso es algo que a mí me daría muchísimo gusto si compartieran el directo. Y por qué no darle un buen like aquí, ¿verdad? Aquí. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, ok. Probablemente y próximamente van a ver esta cuenta en Arena Legendaria, ¿eh? Aunque no lo crean, van a decir, ay, ¿cómo crees? Es una nivel 8. Bueno, en Arena Legendaria, no, en Arena 10, porque en Arena Legendaria ya sería el decir mucho. Pero con que yo este mazo lo levante a esa mosquetera al 7, el golem al 7, la lápida al 7 y todo lo demás a reglas de torneo y ya empezar a subirlas a nivel 10 estas arqueritas, cosas así. Van a ver que este mazo va a pegar mucho allá arriba. Y créanme, con el tronco, yo era, o sea, la mejor legendaria me tocó en la oferta, o sea, el tronco. Yo dije, no, no, no. Yo cuando estaba hablando con mi hermano por teléfono cuando estaba grabando, de hecho también lo tengo en la grabación, próximamente voy a subir el video, de que me salió el tronco y yo dije, no, 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 o sea, no me lo creo. Dije, no, dije, esta cuenta se va a ir en la legendaria. ¿Y por qué? ¿Por qué compré una oferta? Porque ya no tenía gemas. Dije, necesito gemas para los entonces soy el puesto 18. Dice, yo ya casi llego a Arena 10 siendo nivel 7. Dice Etsy King, sí te creo, pero vamos a ver si es cierto. Yo soy Polictor, dice Víctor. Ok, muy bien. Del torneo, vamos a ver al número 18 que es Marian 789. Vamos a ver, creo que sí. Dice Arnao, ¿qué opina de mi mazo del torneo? Yo soy Polictor. Margarita, salúdame, salud Margarita. ¿Por qué no le pones tu cuenta bien? Creo yo. Para no decirte Margarita. O a menos que sí seas Margarita, no sé. A ver, lleva un mazo. Uy, creo que le falta algo para atacar. O sea, sinceramente le falta algo, una win condition. Podrías poner en lugar de esa horda de esbirros, poner un montapuercos y tendrías un muchísimo mejor mazo, de verdad. ¿Por qué? Porque sí, porque es lo que hay, creo que sí. Pero bueno, estás en 3.700 copas. No sé cómo le haces para ganar en esas copas con ese mazo, porque se ve complicado. Quizás no lo sea tanto, ¿va? Byros.youtube, Viru, con triple mosquetera y con leñador. Está bastante fuerte, ¿eh? Dice, no, no es ese. Jacob, el clan de Ado Aves diseñó que tengo que hacer 100 copas en el clan para hacerme, please. Sé por qué no lo dices algo. No, no entiendo a qué te refieres. Para hacerte veterano, para ascenderte o cosas así. En este no hay ascensos ni descensos ni nada. No sacan a nadie. ¿Por qué? Porque por lo general se juega bastante y no sacan a nadie, ¿eh? Pero el clan lo lleva mi hermano. Si ustedes no cumplen con los requisitos, creo que no son difíciles. O sea, no, si hacen 3, 4 coronas para el cofre del clan, de verdad, de nada sirve que estén ahí. ¿Para qué quieren estar ahí si no juegan? Y bueno, eso yo lo digo desde ahorita. Yo soy Eric, mírame, please. Les voy a ganar, dice Carlos Pro. Me gusta esa foto del Pikachu con la gorra, está bastante bien, ¿eh? Jacob, puedes checar mi mazo, soy chamo del torneo. No, dice, oye, checa mi mazo. Dice, aconséjame, crack, soy Eric. Mira mi mazo, vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Anthrax, el Gaby Chamo. Vamos a ver a Chamo que está por aquí. Lleva un mazo con tronco y el leñador. Está bastante bien, muy pesado, diría yo. Pero, ¿qué podrías hacer? Es que llevas el Baby Dragon y llevas el Mago de Fuego. Creo que podrías meter algo distinto a lo que es la clonación, porque llevar tres magias es muy difícil de llevar, de verdad. Yo diría que te podrías llevar, en lugar de la clonación, alguna carta de ciclado para defensa, no sé, como un plan, unos esbirros que te puedan servir para atacar al aire y quitar el Mago de Fuego. Y cambiarlo por, no sé, un... ¿Qué podrías meter ahí? Una estructura, como podría ser unos... Una lápida para ir spameando cartitas, cosas así. Dice Carlos, ¿cómo te llamas en Clash Royale? Dice, mira mi mazo, soy el número 8. A ver, es que, o sea, es difícil estar viendo todos, de verdad. Moisés, el número 8.
3300 copas. Ok, llevas un mazo de Lockbait que está bastante bien. Pues sí, es un mazo típico. Fíjense que me está gustando más el que tiene el de montapuercos. Me gusta más el de montapuercos porque es ahí de a huevo de que llega y pega, de verdad está muy bien. Luke, el número 30, dice Xeno Shadow. Ahorita lo checo, dice Carlos, búscame, Jacob, soy el número 25. Vamos a vernos el 25 y luego el 30. Marcos, vamos a ver a Marcos del clan de Adobes JCB, que lleva un mazo de minero. Uy, un minero al 3, ¿es en serio? ¿Qué me estás diciendo? De verdad, estás muy bajo de copas, sinceramente, para estar 3500 copas con estas cartas. Están bastante bien de nivel. Creo que ahí está fallando mucho tu estrategia, hermanito. Pero el mazo no se ve mal. Llevas una bola de fuego, un zap y un tronco. Creo que puedes cambiar. A lo mejor poner unos esqueletitos de uno en lugar del zap. Si ya llevas esa. O no, inclusive poder cambiar. Sí, el zap o la bola de fuego necesitas cambiarla sí por sí. Porque son tres magias. Imagínate que inicias con un bola de fuego, un zap y un tronco. Y no sé, el Skeleton Army. O sea, iniciar así creo que no estaba bastante bien. Mírame más, soy el 17. Dice, mírame más, soy el 33. Suscríbanse a mi canal. Dice, llegamos a los 600 suscriptores. Sortearé 5 tarjetas de Google Play. Bueno, pues aquí nos salió un millonario que está donando. Está regalando 100 dólares. Que pues nunca caen mal. Pero bueno, vamos a ver. Entonces vamos a ver al 30, ¿verdad? Habíamos dicho que el 30, que es Xeno. Y lleva un mazo de. Ah, sí, este es el mazo que les decía. El tipo. Bueno, es un Lockbait. Pero lleva Mago Eléctrico. Bueno, es un. Una variación distinta, se ve bastante bien, muy interesante el mazo. Y pues lleva un buen nivel de cartas para la arena en la que está. Un barril de duendes al 5, que ya no lo destruyen con un simple zap. El log al nivel 2, que está ya bastante bien. Es importante tenerlo al 2, el tronco, porque al 1 ya no mata princesas al 3. Y créanme que en esas arenas se comienzan a ver muchísimas. Que está bastante bien el mazo, ¿eh? Igual, bueno, les quiero hacer obviamente otra vez una plena invitación a todos los que tengan arriba de 3200 o 3400 copas a unirse al clan de Adobes JCB. Obviamente ya cuando terminen ¿cómo se llama? El corfe de batallas del clan. Porque bueno, estamos participando en varias batallas, este tipo de cosas así, en varios torneos que son con premiación en efectivo, que bueno, en este caso en la que estamos ahorita es una premiación de 45 euros, que van a ser, son tres participantes y se llevan 15 euros cada uno, entonces creo que está bastante bien y uno de los que no me deja mentir de los que están participando es Etsy King, que está aquí, que no pudo jugar en la ronda anterior porque Cristóbal y Asael se llevaron las victorias rapidísimo y bastante bien. Entonces creo que, bueno, está bastante bien. Ahí la gente que tenga más de 3200, que diga, ¿sabes qué? Yo la puedo rifar. Pues adelante y se pueden unir al clan. Dice Jacob, dice, en este cofre del clan no podré participar porque estoy con el tema de la escuela. Perdóname, no, no, no pasa nada, ya sabes. Pero pues hay que tratar de hacer mínimo una coronita para que te toque algo, ¿no, hermano? Y yo creo. Mira, mi mazo, soy Eric, aconséjame qué cambio. Eric, es que no sé qué número estás, Eric. Por aquí está Kevin, que ya se había unido al clan, pero ya estuvo entrando y saliendo. Y pues eso, la verdad, yo ya lo había dicho que a mí no me gusta, por eso no lo he aceptado. Pero pues se puede unir a los torneos sin problemas. Aquí ya te encontré, Eric. Llevas un mazo de mago eléctrico. Creo que le falta un globo para empezar. Si llevas algo como esto, me imagino, eres nivel 11 y estás en 4000 copas. Yo estoy en. También soy nivel 11, un recién nivel 11. Voy naciendo como nivel 11 prácticamente. Pero eso me ayudó mucho a subir a 4300 copas. Entonces, creo que con tu lava. Deberías de llevar un lava. Sí, pues más que nada como. Está bien a lo mejor llevar ese mazo, pero creo que. No sé, creo que te falta una win condition directa, directa. ¿Cómo una win condition? Como el globo. O sea, el sabueso de lava es prácticamente una carta de apoyo para el globo. Entonces la win condition es el globo, que llegue el globo todo momento y así destruir las torres. Porque el sabueso de lava tarda muchísimo en hacer daño porque ataca muy lento. Con una torre infierno se distrae, lo destruyen. Con un caballero terminan, o sea, haciendo que no pegues en la torre. Entonces creo
que sí le hace falta un globo a tu mazo. Podrías cambiarlo por, no sé, la lápida o quitar el mago eléctrico y poner un... No sé, no sé. Algo tienes que cambiar, pero necesita el globo. Así prácticamente de a huevo necesita el globo por ley. Lo dice en... Todo el mundo dice, hola, salame, por favor, dice Leandro Titán. Bueno, saluditos, hermano, mírame, soy el 29. Porfa, cheque mi mazo, dime lo que cambio, porfa. A ver, vamos a ver al 29. Al 29 que está aquí. Que lleva bastante bien, pero lleva tres magias. Uy, 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 creo que necesitas... No, es que está bien el mazo, lo veo bastante interesante para defender ese... Pero no me imagino cómo te las has de ver cuando te enfrentas a un mazo de Lavalún. Porque llevar la pura princesa con el mago eléctrico, bueno, sí, poniendo la princesa por la otra línea, el mago eléctrico, pero el mago eléctrico te lo pueden desayunar con un rayo, y igual la princesa, entonces que creo que sí, algo necesitas algo más para ayudarte con el aire. Pero está bastante bien, ¿eh? Checa al 15, dice Sergio ACM. ¿Cómo es la contraseña? La contraseña es Clash 7, es la misma de siempre, inicia el torneo, falta todavía un poquitito, relájense, chavos. Bueno, son 45. Creo que lo voy a iniciar para que vayan jugando desde ahorita, de sí por sí. Y eso está muy, pero muy good. Bueno, entonces solamente me queda estar esperando. Este día es un viernesito así como de relax, creo yo. Todo el mundo se está relajando. Vamos a salirnos de aquí. Es la 1:38, me imagino, por eso no hay tanta gente, pero está muy bien. Dice, ¿qué fue eso, LOL? No sé qué es lo que está pasando por allá. Soy Gaby, dice, si me puedo ganarme esa tarjeta, ¿qué dices? Bueno, la tarjeta es únicamente vía Twitter, el sorteo está en la descripción del video, ahí abajito lo pueden encontrar en el Twitter. Para participar, eso es algo de sí por sí, necesitan estarme siguiendo en Twitter. Hasta el momento, a ver, dice, mira Jacob, a ver si te gusta. Órale, fíjense. Se ve bastante bien, ¿eh? Oh, estas se ve muy interesantes. Se ve muy, muy bien, ¿eh? Un banner. Overlook. Brando, muchísimas gracias, de verdad, está muy muy bueno, dice Cristian Garvente, me gusta tu tweet, muy bien, bueno, entonces hasta el momento están participando, les voy a mostrar aquí las cantidades de personas que están participando, 249, prácticamente 250 personas están en el sorteo, las que se quieran unir al sorteo de la tarjeta de $10 necesitan únicamente seguirme en Twitter, es lo único que les pido, y pues estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de ese sorteo hasta ahí, hasta el momento. Uy, tiene un candadito. Luis Mario Rosas, Isaac Rodríguez, Fernando Ramos. Ahí son los que están participando hasta el momento. Dice Jacob, te regalo una tarjeta de $10 para que la sortees. Dice Factions. Suena bastante tentador, pero no sé, no sé. Siento que... Fíjense, una vez yo vi... Creo que es algo que ha pasado bastante. No digo que a lo mejor... no puedas tú tener las posibilidades de regalarme una tarjeta, pero ¿cómo decirlo, Factions? ¿Cómo podría explicarlo? Entiendo, o sea, bastante bien el que me quieras apoyar, pero una vez vi, de hecho, en un canal de YouTube que pasó justamente eso, le dijeron, ¿sabes qué? Al youtuber le dijeron, era un youtuber pequeño, que ahorita ya tiene un poquito más, casi 10.000 suscriptores. Le dijeron, oye, te regalo una tarjeta de Google Play de $15, de $15, no me acuerdo, para que la sortees. Y él se confía, ¿ok? Confía en ese suscriptor. Se le da el código, le manda prácticamente la foto de la, ¿cómo decirlo? De la tarjeta de Google Play de 15. Y él dice, no, pues este maestro se está pasando de buena onda, ¿no? La acepta, él hace el sorteo, la regala y qué sorpresa que cuando el ganador la trata... ¿cómo decirlo? De canjear, ya estaba cobrada. Entonces, o sea, no me gustaría, sinceramente, arriesgarme a algo así. A lo mejor sí te la podría aceptar, Factions, para sortearla esta vez. ¿Por qué? Porque si en el caso de que, pues no sé, me estés tratando de trolear, yo tengo una tarjeta que dar. Entonces podría sortear, hacerla para cuando llegue a los 1500 suscriptores. Si es real tu tarjeta y todo, que no sé si dudar, porque, o sea, es complicado, ¿ves? Es complicado, espero entiendas.
Pero si la regalas, yo la daría para 2500. Si ya se sortea y es real la tarjeta y se acepta, entonces de verdad te agradecería muchísimo y no sabría qué decir porque estaría dudando de ti en este momento. Pero sí, bueno, ahí contáctame por Facebook y ya hablamos, ¿vale? Eso sí, sí podemos verlo. ¿Estás de acuerdo? Factions, ahí espero que me contestes. ¿Cómo apareces en Facebook? Está en la descripción del video, ¿vale? Está en la descripción ahí abajito. Déjenme, ahí abajito está. Ok, ahí pueden verlo. Vamos a ver, dice, ¿qué te pareció el banner? Está muy chulo, de verdad, me gustó. Todo eso del mago eléctrico está muy padre. Jacob, ¿cuántos años tienes? Tengo 24 años. ¿Te parece? Mírame, Jacob, una partida, soy Marian789. A ver, déjenme ver. Privado, ya están ahí jugando. Creo que ya está prácticamente lleno. Le falta una personita a unirse al torneo. Vamos a ver allá la que va en primer lugar. Mazo, soy el 27, porfa. No, 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 mira, ¿qué te parece, Faction? Si hablamos por Facebook y nos ponemos de acuerdo, ¿te parece? Me dices un macho sin lecherías. Porque, bueno, cuando se hace una donación, créanme que no sé por qué, pero, o sea, YouTube se queda como con el 50% de lo que te dona alguien, ¿eh? Eso sí no me lo sabía y creo que voy a tener que aplicar la de los otros youtubers que ponen de que las donaciones sean a través de otra red o algo así, porque de verdad que no me lo creo que se quede con tanto dinero YouTube. ¿Cómo decirlo? Dice hacia Facebook, hacia el mismo YouTube, porque se quedan con una cantidad tremenda de las donaciones. Jacob, ¿cómo para jugar un uno versus uno contra ti en el torneo? Está muy complicado, fíjense que sería muy difícil. Dale, me tengo que ir, pero te agrego y cuando vuelva te aviso. Ok, Faction, ahí estamos, nos ponemos en contacto y hablamos, hermanito, ¿sale? Ahí está en la descripción del video mi Facebook. Y obviamente también está mi por todas las personas que quieran pasar. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Está bastante interesante por parte de Eric. Bien, bien defendido de parte de Ayala, sinceramente una muy bien jugado exactamente y bien desde el Brazo abriendo cofres. Yo no tengo la cantidad de dinero como para hacer algo así de abriendo cofres. Si llegara a tener el dinero o algo así, probablemente sí lo haría, pero no sé, no sé. Yo por el momento no me veo haciendo algo como eso porque no tengo la cantidad de dinero. Sí, claro, bueno, toda la gente que pues puede hacerle el favor a Big Stairs de ver su contenido, pasarse ahí a su canal, de decirle, ¿sabes qué? Te la rifas, eres bueno en esto, o a lo mejor una crítica constructiva como, ¿sabes qué, hermanito? Mejora en esto, mejora en lo otro. Eso me daría muchísima felicidad a mí, la verdad. De oro, coronas, plata y así. Ah, ok. Sí, ya lo he hecho bastantes veces. Casi siempre hago mi abriendo cofre de coronas. De hecho, me dan ganas de hacer llenar todo, todo, todo así de los cofres que tengo aquí y hacerlo abriendo todos los cofres de madera y todo. Pero ya lo había hecho en alguna ocasión, creo. Dice de oro, coronas, plata y así. Sí, creo que ya lo había hecho, hermanito. Pero igual estaría bastante bien haciendo abriendo todos los cofres gratis de Clash Royale, algo así. Christopher va en primer lugar, creo que es del clan de Ado Aves. Creo que aquí ya ganó Christopher, que eso está bastante bien. Sí, es del clan de Ado Aves. Uy, le ganó al lidercito de. Y chavo, chavo, Fíjense que ahí Christopher sacando la casta diciendo, ¿saben qué? También en la cantera hay buen nivel. Dice, chica 1-1, jugamos batalla de clanes. Dale. Nikki, muy bien, muy bien. Dice, chicos, denle like. Ok, muchísimo. Hola, compa, dice el crack saliendo. Slenderman, ¿qué onda, hermano? Gracias, bro. No, no, por nada, ya sabes. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Salúdame, dice Miguel 321. Saludos a Miguelcito. Y bueno, ahí en la descripción ya saben que ahí está mi Facebook y mi Twitter. Por las personas que estén aquí llegando, que sean nuevas, que quieran participar en el sorteo, pues adelante. Eso está bastante bien. Muy, pero muy good. A ver, vamos a ver otra partida. Es más, de hecho, hasta me están dando ganas de jugar una partida, pero con mi mazo. A ver si le puedo ganar algún nivel 9 que me salga. Vamos a jugar una partida. Mientras tanto voy a dejar un poquito a la deriva los saludos y todo eso. Y creo que el lag se está haciendo presente. Vean eso. No, 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 no. O sea, ¿me dejas cancelar? Bueno, entro. Cancelar.
Entro. No me está dejando, ¿eh? Jacob, ¿cuántos años tienes? 24, ya lo había mencionado varias veces. Tengo 24 años. Y vamos a ver. Creo que no tengo un buen inicio. Vamos a salir con la mosquetera desde atrás. Me está dando un poquitito de lag. Uy, uy, uy. Yo diría que no está muy bien el hecho de que me deje quemar él. Que esté quemando elixir él. Pero, pues, si lo hace. Creo que esto va a bastar para defender eso. Si no me equivoco, ¿eh? Sí, se los dije. Y ahora sí, podemos salir con un ataque fuertecito por este lado. Y eso no va a llegar. De verdad, o sea, el mazo counter para esto. Se los juro, el mazo counter para mi baraja. Es el mazo que lleva Verdugo y Mago Eléctrico. O sea que difícilmente le voy a poder ganar. Pero no es imposible, ya se los digo yo. No es imposible. Pero va a ser muy complicado. Vamos a salir con una mosquetera desde atrás. Él creo que tiene un poquito más de elixir que yo. Pero no importa, no importa. Creo que el hecho de pelear en mi lado del... Vamos a poner eso por ahí. Vamos a darle con esto. ¡Ey, ey, ey! Gordito, ¿dónde vas? ¡Ey, ¿dónde vas? ¡Ay, no, no me digas que le va a pegar! No le pegues. ¡Ay, sí le dio! ¡Maldita sea! Y todo por el maldito lag. ¿Se dan cuenta? Eso sí molesta de repente. No me gustó, pero... Tiene un mazo muy extraño, ya tiene el mago eléctrico y eso me molesta bastante. No pude salir con un ataque yo y eso no se ve bastante bien. Pero creo que su mazo no es muy bueno, para mi gusto. A ver, algo que me va a molestar mucho es ese maldito bomber que está por ahí atrás. Vamos a poner esto acá, de este lado. Creo que fue un error de parte de él haber puesto ese mago eléctrico ahí. Porque ya no va a tener cómo detener. Bueno, voy a salir con un ataque un poquito extraño de este lado. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Carajo. Ven aquí. No me lo creo. Y luego fallé el tronco. ¿Es en serio? No, ¿por qué? 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 No. Increíble, de verdad. Perdí por manco, de verdad. Bien jugado. De verdad, jugó bastante bien. Chao, 4 de batería. Bueno, pues hasta la próxima, Moisés, hermanito. Dice, ahí estás, Royal no sirve... Miren el último video de Witzak, el de la página oficial que lanzó Supercell. Ay, caray. Jacob, ¿te gustaron las canciones que hice? Sí, estaban bastante padres. Te envié solicitud por Facebook, acéptala, porfa, crack. Sí, nada más dame un minutito nada más y las acepto, ¿sale? Vamos a jugar aquí, vamos a ver quién está jugando. Va Gaby Ro, va en primer lugar. Vamos a ver a Gaby Ro de Mexican Brothers. Está jugando contra Jesús Kevin, que es eso, aunque no lo crean, da un poco de ventaja. Pero no es imposible ganarle a un nivel 9 siendo nivel 8. Yo lo he visto y lo he hecho. Buenas esas flechas. Pero creo que se está quedando sin armas para defender. Uy, bien esa Valquiria. Pero creo que ese mago eléctrico, mago de hielo, no ayudó mucho. Jesús Galván, ¿qué onda, hermanito? ¿Cómo andas? Se me hace muy extraño, somos muy poquitas personas el día de hoy en el directo. Por lo general estoy, ya últimamente estaban los directos como que de 70, 60, yo me quedaba así de ¿qué? Ya vi el problema de Kevin, está sobre defendiendo una carta que se puede defender con una sola carta, digamos, como ahí era la Torre Infierno, creo que era suficiente
puercos. Y haber lanzado, no sé, cualquier otra cosa, pero una bola de fuego más. Eso es mucho. Y vean, eso se lo va a comer con patatitas, ¿eh? Vean, ese se lleva bastante daño. Le va a estar jugando así. Él no va a llegar nunca a la torre si sigue jugando de esa manera. Únicamente se está defendiendo, no está haciendo absolutamente nada, Jesús. Y pues va a ser muy difícil, la partida para él si sigue así. Dice Felipe HD, ¿qué onda, brother? Un Global 2 lanzado hacia el... O sea, vean, hasta falló ese hielo. No sé qué decir, de verdad. Creo que esta partida se la están regalando. Vean, ahí era lo único que necesita. No necesita más para defender eso, ¿eh? Las flechas ahora sí van a caer bastante bien. Pero esta princesa queda viva, la va a tener que destruir con... Ah, oh, la Valquiria bastante bien. Creo que la Valquiria es lo mejor que pudo haber usado. Pero pues vean, o sea, no lo va a dejar hacer Jacob. No hay gente porque está haciendo el cofre del clan. Sí es probable que estén haciendo el cofre del clan, estén jugando un poco más. Pero no importa, no pasa nada. Uy, bien, bien. O sea, se los dije, esta partida era completamente para Gaby, que de verdad no sé el otro jugador a qué le estaba jugando. Bien jugada esa princesa. Y bueno, pues ahí sacó un... Le salió barata la partida, que nada más le hubieran hecho una partida. Dice, iba a jugar el torneo, pero mejor no, dice. Vean, otra vez falla nuevamente el hielo. De verdad, muy mal jugado ese hielo, las dos veces que lo jugó. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿a quién podemos ver? Alguien que sea nuevo. Eric está jugando, ya lo vimos. A Yamil. Fernando, vamos a ver a Fernando. Creo que no lo había visto por aquí. Y a ver, es un nivel 8 de Clash Noobs. Llegué tarde, dice Bill. Sí, un poquillo para el torneo. Creo que llegaste un poquitito tarde, hermano. Leandro, sí, gracias. Mejor me voy, dice. Ya llegué, saludos. Dice, salúdame, Edwin. ¿Qué onda, hermanito? Ya ves que ayer. Bueno, no sé qué esté pasando aquí, a qué estén jugando estos dos chavos. Salieron prácticamente igual, son dos niveles 8. Ahora vamos a ver cómo se les da esta partida a los dos. Llevan cartas de muy bajo nivel, pero están igualados. Digamos una... Vean ahí, esto está bastante interesante, un mago eléctrico. Vamos a ver cómo se da esta partida, ¿eh? Una Valquiria, bien defendido. No sé, pero creo que está quemando muchísimo elixir Fernando. Tardando mucho en las decisiones. Vamos a ver cómo apoya. No, no creo que eso no es lo mejor para apoyar. Uy, 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 ¿eh? Ese P.E.K.K.A. va a llegar. Tiene 1-2 de elixir y ese P.E.K.K.A. va a llegar. Y eso es torre para él, ¿eh? Eso es torre, se los dije. Aquí en China y en todos los países. Y ese P.E.K.K.A., si no lo detiene, va a dar un golpe. No, no, no alcanzó a detenerlo. Y, pero no, no, o sea, no, no sé. O sea, no sé qué lanzó ahí, pero se pulverizó. Me imagino que fue un mago de fuego. Sí, creo que sí. Esta partida está meramente interesante. Dice Carla, salúdame, ¿qué onda, Carlita? Y la guerra de clanes, dice, ¿por qué no has subido? No, 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 todavía no subo lo de la guerra de clanes. Ahorita voy a ponerme a jugar, supongo. Hola, salúdame, dice John Gamer, saluditos, hermano. Va llegando aquí de a poco un poquito más de gente, que eso está bastante bien. Creo que hubo un intento de predict muy malo ahí de parte de Carlos. Y de verdad, creo que esta partida no se alcanza a empatar por cuestiones de tiempo. O quizás sí. 3, 2. Uy, a 10. Es en serio. O sea, la partida está un poco rara, no sé. ¿Me puedes dar gemas? Young Gamer. Yo no regalo gemas así como tal. Todo lo hago a través de, ¿cómo decirlo? Vía de sorteos. Todo lo hago con sorteos. Vamos a ver a Zeno, a Carlos, que está aquí en cuarto lugar. Yo no regalo gemas así como así, es prácticamente imposible para mí estar regalando gemas, pero tengo un sorteo que es a las, bueno, cuando llegue obviamente a las 1500 personas de que me estén siguiendo en Twitter, todos los que estén participando son porque me están siguiendo en Twitter, nada más. Ok, alright, bien explicado.
Y mi Twitter está en la descripción, al igual que mi Facebook, por si gustan pasarse. Uy, uy, esto creo que no se ve nada bien. Carlos, no sé qué le está pasando. Gaby Ro, bueno, es un buen jugador, Mexican Brothers. Dice, ¿me recomiendas una baraja sin legendarias? Una buena baraja sin legendarias. Mira, yo puedo recomendar muchas barajas, muchas cosas, pero ¿cómo explicarlo? Muchas veces depende del nivel de las cartas. A veces es mejor improvisar una baraja para hacer, para subir. Dice, Jazz, oye, ¿cuánta gente tiene tu clan? Dice, ¿qué arenas se pueden unir? Ah, ok, bueno, tengo dos clanes. Uno tiene aproximadamente como 30 y tantos, o sea, se pueden unir los que sean. En el clan grande es uno que está, dice, Cuete Inventos, dice, ahora. ¿Cuándo es el sorteo? Probablemente mañana, no sé, depende cómo vaya la gente de que se suscriba. A ver, déjame responder la pregunta. Para unirse, solamente necesitan tener, en uno necesitan tener 2.400 copas y en la otra 3.200. Acéptame la solicitud. Ahorita lo checo, déjame, ahorita que me salga de aquí del Facebook, me meta al Facebook. Ahorita regreso, dice, traigo una pinche mazazo. Chica 1-1, muy bien. En este clan que es la cantera, se pueden unir personas que tengan. A ver, perdón. ¿Dónde estás? Que tengan 2.400 copas. Vamos a ver aquí en los ajustes. 2.400 copas. Y es solamente por invitación. Necesitan que te acepten. O sea, necesitas que tener 2.400 copas y que te acepten en el clan. Hay pocas personas, pero son muy activas. La verdad, lo que es, ¿eh? Juegan bastante. Ahorita creo que para ir iniciando el cofre no han jugado bastante, pero son bastante activos, aunque no lo creas. Si me puedes checar, soy Sergio ASM en el juego. En mi otro clan se llama prácticamente igual, pero lleva mi nombre. Vamos a ver aquí, Adobaves. Y es este de aquí de arriba, que bueno, prácticamente está igual, pero la única diferencia es que aquí necesitas 3.400 copas para unirte, ¿ok? Te puedes unir, bueno, son 3.200, ahí las bajamos un poquito, pero bueno, hay gente de 2.300 porque estaban en el momento en el que abrí el clan, entonces está bastante bien. Dice, bro, ¿sabes una aplicación para descargar música? La aplicación que yo utilizo para descargar música es SnapTube, que es esta que está aquí, pero la tienes que bajar directamente de Google, no la tienes que bajar de la Play Store. Ok, vamos a ver aquí lo de Facebook. Cuatro solicitudes hasta el momento. Vamos a ver, Víctor, Leandro, Carlos y Joan. Desde ahorita lo digo y de verdad, a las personas que estoy agregando aquí al Facebook, ¿cómo decirlo? Es sinceramente un poquito, Jacob, te voy a seguir por Twitter, ¿cómo apareces? Está en la descripción del video, chécalo ahí bajito y va a estar ahí en la descripción del video. Lo digo desde ahorita, de repente mucha gente sube las a 3.400 para unirme. Te puedes unir ya sin problema, no es necesario que la suba a 3.400. Te puedes subir, unir aunque sean 3.200, ¿vale? Y sería de que esperaras a que alguno de los colíderes te acepte, porque yo estoy por acá ahorita en el momento. Entonces, solamente sería de que te agregaras. Y bueno, te lo menciono desde ahorita, en ese clan estoy como que un poquito, ¿cómo decirlo? Estoy un poquito más activo debido a que estamos ¿cómo decirlo?, en competencia. Ahorita, por el momento, estamos en una competencia. El premio, la premiación son 45 euros, son para los tres ganadores. Entonces, son una tarjeta de 15 euros para cada ganador, que eso de verdad está bastante bien. Imagínense ahí, serían como, no sé, 300 pesos mexicanos o no sé cuánto sería. No, inclusive más, ¿eh? No sé en cuánto está el euro, pero de verdad está bastante bien. No me deja Jacob. No me dejan. ¿No te dejan entrar? Qué extraño. Bueno, o también, bueno, voy a ponerme aquí en Twitter un minutito nada más. Déjenme ver. Aquí está mi Twitter. Todos los que quieran participar es @JacobRosales7, ¿ok? Es muy simple el Twitter, no es nada del otro mundo. Hasta el momento, bueno, todas las personas que estén participando son 249 hasta el momento. Vamos a ver. Creo que no tengo hasta nada ahorita. De verdad, qué padre quedó ese overlay. Bueno, el overlay no. El banner está. Espera, príncipe. Que va en décimo lugar. No me deja expectarlo. Ahí está, ya entró.
A ver, déjenme. Aquí vamos a ver qué tal está la partida, ¿eh? Carlos de Deadpool 2.0, me imagino debe ser la cantera. ¿Eres el líder de tu clan, viejo? Bajo. No, no, no. De mi clan bajo, no, no soy el líder. El líder es mi hermano. Porque yo de repente salgo mucho del clan y regreso rápidamente, pero dice, hay muchos youtubers que hacen eso. Meteré mis... sí, me imagino. No, no entiendo por qué está pasando. Cuando hagas el sorteo será igual que cuando... Igual que cuentas, si no está la... Vuelve ahí. Lag, el directo va trabado. A ver, déjenme ver si... No sé por qué me está dando tanto lag. A ver, déjenme salgo un momentito de la batalla. Para a ver si es por eso, porque de repente se laguea bastante debido a que estoy con la batalla aquí a todo lo que da y bueno, no sé. Está con muchísimo lag, maldición. Es que no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. ¿Por qué me pasa esto? Es que bueno, también hay muchos dispositivos aquí conectados a la casa y... Está cayendo, bro. Dice, a mí no, dice Leandro Tristán. Pues no sé, no sé, no sé. Ayer también me pasó eso de que había muchísimo lag. Inclusive había gente... Ay, de verdad, no sé qué está pasando. No sé qué está pasando últimamente con mi internet. Está pésimo y creo que no me está gustando eso en la... No sé qué hacer. No sé qué hacer. Creo que hay una mala... calidad y la gente se comienza a ir porque está trabadísimo y eso me está molestando muchísimo. No sé qué decir, no sé qué hacer porque bueno, vamos a pausar, usar, usar. A ver, no, no tengo idea por qué esté yendo tan mal, pero pues no sé. Ahora no, güey. Ok, creo que ya se acomodó un poquito la transmisión, no estoy seguro. No me está gustando nada eso, de verdad, ¿eh? Ahora no, güey, güey. Dice, listo, ya no. Pero me está diciendo que hay muchísimo lag aquí en esto. No sé por qué. Inclusive... Ay, ay, ay. No sé qué es lo que está pasando. No, no sé qué está pasando, chicos. Maldita sea. No sé por qué me está pasando esto a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me está dando muchísimo lag. No sé. También pienso que hasta cierto punto me gustaría saber si a ustedes les llegó la notificación de que estaba en el directo. ¿Te podrías unir a mi clan, porfa? No me puedo salir del clan, de verdad. O sea, es imposible que me esté saliendo del clan porque está lo del el cofre del clan y eso sí no me lo quiero perder, hermano. Güey, listo. No sé qué decir, no sé qué es lo que esté pasando. Sí llegó. Nueve personas, ok, sí llegó la notificación. Me imagino no a todos porque por lo general tengo entre 30 y 40 personas en los directos. Creo que voy a cortar el directo y voy a hacer uno un poquito más tarde, chicos, porque de verdad, además de que está súper lagueado esto el internet, no sé qué es lo que esté pasando. De repente como que siento que se está trabando o cosas así y no sé, no sé, no sé qué. No sé por qué se esté deteniendo esta cosa. Está súper mal el internet. Ah, ok, ya dice. Según ya está, dice. Unable to check up true status. Ok, muy bien, ya, ya se puso un poquito mejor. Personas mirando ahora. Dice, ok, yo tengo hack de wifi. Dice, no, 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 no. Creo que sí voy a dejar el directo un momento, chicos. Y lo voy a hacer un poco más tarde porque... Pues está fallando muchísimo el internet y no sé si creo que voy a tener que llamar bueno, a los que nos hacen el servicio de internet aquí en la casa, porque de verdad está fallando muchísimo, no sé qué es lo que esté pasando.
Entonces creo que sí es necesario que haga una llamadita y para verificar todo eso, o incluso reiniciar el módem y todo eso para tratar de solucionarlo, porque sí está un poco pésimo el internet. Bueno, pues entonces yo creo que los dejo aquí con el torneo, faltan 30 minutos, me voy a poner a jugar yo ahí un momento para estar a ver contra quién me toca jugar. Y bueno, creo que los dejo y los veo un poquito más tarde, chicos, ¿sale? Los dejo y me pongo a jugar.